El primer regalo que Dios hizo al pueblo de Israel fue revelarle su nombre. Él quiso decirnos quién es y cómo es Él. A Moisés le dijo: Yo soy el Señor, yo soy Yahvé. Y desde ese momento se generó una relación interpersonal entre Dios y Moisés, entre Dios y su pueblo. Israel nos enseñó a respetar el nombre de Dios, por eso jamás lo pronuncia. Y nuestra Iglesia Católica en la liturgia nunca pronuncia el nombre de Dios, solo en la versión griega de ese nombre, es decir, el Señor. Yo soy el Señor. En la liturgia siempre decimos, Dios es el Señor. Ese es su nombre. En Cristo lo reconoceremos como el Kyrios. Ese es el nombre que Dios le ha dado también a Jesús. El nombre de Dios es santo. El nombre de Dios debe respetarse. Por eso no se pronuncia y mucho menos se pueden hacer cosas en nombre de Él, cosas malas, cosas negativas. Nunca podrás invocar el nombre de Dios para matar. Nunca podrás invocar el nombre de Dios para mentir. Nunca podrás invocar el nombre de Dios para hacer daño a la humanidad. Respetar el nombre de Dios significa amarlo con ese cariño filial. Israel no pronunció su nombre. La Iglesia lo respeta en la liturgia. Pero sobre todo, la Iglesia está llamada a evitar toda blasfemia, todo aquello que pueda dañar el honor de Dios, porque el honor de la persona y el honor de la humanidad se traiciona cuando no respetas a Dios, cuando no respetas su nombre. Su nombre es santo y le debemos siempre respeto a Él para poder crecer en amor y en concordia entre nosotros.